tardísimo. Tengo que llamarle a la Blanquita. Algo me tenía que decir esta Blanquita aburrida para que nos conectemos a los Zooms. ¡Aló! ¡Blanquita! ¡Sí, Blanquita! ¿Cómo estás? ¡Sí, sí, sí! Yo bien, aquí arreglando un poquito la casa. ¿Y vos? ¡Ya! ¡Ve a Azucenita! ¡Ay! ¡Azucenita, te digo! Disculparás nomás, ando media trabada yo el día de hoy. ¡Ah, ah! ¡Blanquita, eh! ¡Ve, Blanquita! ¡Sí, ya conectaraste a los Zooms! ¡Ay! ¿Para qué no? Verás, bandida, ahora en qué estarás metida, ¿no? ¿Qué estarás pensando? Sí, a los Zooms, a los Zooms. Ya, ya, dirás al Martincito que te ayude, ya. Este guambra, carajo. Dile, decile que te ayude. Ya, ya, nos vemos, Blanquita. Ya, ya, nos vemos en los Zooms, ya. Chao, chao. Ay, esta Blanquita, ahora en qué se estará metiendo. ¡Ay, me muero! Yo esperando, pues aquí ya todito está listo. Pero ahora sí solamente me falta conectarme con la Azucenita, pues, para que me acompañe a este viaje tan bonito. ¡Ay, no puedo esperar, pues, para llegar a disfrutar del calorcito del trópico! Pero bueno, mejor me voy a conectar. ¡Martincito! ¡Ay, bueno, este guambra ya se ha ido! Pero bueno, yo misma ya sé cómo funciona el aparato. ¡Blanquita! ¡Sí me escucha! ¡Azucenita había estado por ahí! ¡Hola, otra Azucenita! ¿Cómo está? ¡Hola, Blanquita! ¡Aquí, vea! ¿Y usted? Estaba arreglando un poquito la casita. ¿Y usted, vea? ¿Qué me cuenta? Aquí, pues, más bien ya queriendo apurarme para irme ya alistando todo para el viajecito, pues. A ver. Yo sabía que me iba a salir con algo. A ver, Blanquita, póngase ahí. Déjeme verle. ¡Ay, sí que me hace reír usted! ¿Qué es, pues, usted que anda con esos looks? ¡Qué tranquilo! Ele, ¿por qué? Pues, ¿qué tiene de malo si ya estoy ya lista para mi look playero, para mi look de la costa? ¡Ay, sí que me hace reír! Espere, no le escucho muy bien, está medio pausado esto. Parece foto. Espere, aguante un ratito, voy a acomodarme bien mis lentes que no veo nada. A ver, ahora sí, deje ver. ¡Qué chistosa, vea! ¡Blanquita! ¡Qué chistosa! ¿Qué anda haciendo con ese look? ¡Mande! Ya está todo listito, pues. ¿Listito? ¿Cómo no querrá ir conmigo, vea, Azucenita? ¿A dónde, vea? ¿Qué le pasa? ¿A dónde me quieres llevar? Ele, pues vea, es que yo me quiero ir, pues, de viaje a Guayaquil a celebrar, pues, las fiestas. Imagínese, pasear por el malecón, bailar con un guayaquileño ahí todo guapo, todo con su camisa blanca. ¿Cómo es esa camisa que ponen ellos? ¿Cómo que llaman? Esa guayabera. Eso, imagínese, pues vea, así que lindo. Ir con un guapísimo y por esas fiestas ahí estar con ellos bailando un pasacalle en su lugar natal. Ay, usted sí que es el colmo, Blanquita. Usted sí que es bien muda, ¿no? Es que yo quiero, pues, estar allá en las fiestas y bailar el guayaquileño madera de guerrero. Ay, ¿qué le pasa, pues, usted, vea, Blanquita? ¿Qué le pasa? Que ahorita estamos de semáforo amarillo. ¿Qué cree usted que porque estamos de semáforo amarillo podemos hacer lo que nos da la gana? Ele, pues, ¿y no se podrá entonces? No, pues, ¿acaso es de salir nomás como usted quiera, donde quiera? Aún estamos del todo bien, vea, Blanquita. Todavía hay restricción de movilidad. Además, no hay permiso para hacer ninguna fiestas ni reuniones con mucha gente. Así que, ¿cómo se le ocurre decir que vamos a las fiestas julianas? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué bestia? Ay, pues, Azucenita, usted siempre me quita todos los planes. Ya mejor dejo todo eso ahí botado. Ay, pero, ay, ¿qué? Ay, usted sí que es... Ay, no, es el que es bien mudo, usted no. Ay, qué bestia. A ver, ¿dónde es que...? Verá. Déjeme contar, sí, está sentadita ya, para contarle. Cu-
cuente rápido, mejor ya me hace tener iras, mejor usted. ¿Pero por qué? Porque quiero cuidar de su salud. ¿Qué ves usted, Blanquita? ¿Qué es el colmo? Bueno, verá, Blanquita, verá. Pues déjeme contarle que ese pasacalle que usted dice que me hizo recordar tantas cosas, viera. Sí, verá, le voy a contar. Espéreme que me acomodo bien estos lentes que me estorban un poco. Verá, este pasacalle que dice usted es el más popular de los ñaños monos. ¿Y sabe por qué? ¿No sabe? ¡Qué bestia! Verá, fue porque fue compuesto por el guayaco Carlos Rubira Infante en el año de 1948. Mientras vivían aquí en Quito, verá. Ni siquiera fue en Guayaquil, sino aquí en Quito. Me muero, vea pues Azucenita, lo que usted cuenta. Pero entonces en esas cosas del regionalismo ya no tiene validez, pues. Porque a fin de cuentas, guayacos y chullas todos hemos estado revueltos en la misma colada. No sé, verá, pero es que el Carlos Rubira vivió un tiempo en Quito. Y según él mismo contaba, la canción la escribió justo en la esquina. ¿Usted sí se acuerda de la esquina allá en el centro? En la esquina de las calles Esmeraldas y Guayaquil. Frente a esta botica, a la botica Pichincha. ¿Sí se acuerda? Claro, pues cómo no me voy a acordar, pues allá es donde compraba yo esas cremitas que dejaban una piel linda. Eso, Blanquita, sí es, pues, mi Blanquita. Bueno, y como usted decía, así que nos unen, ¿no es cierto? Sí, pues más son las cosas que nos unen que las que nos separan. Ay, lo que me da pena es que no vamos a poder viajar al Manso, pues, para disfrutar esa brisa, del calorcito, de la pachanga. Yo me quería ir a festejar las fiestas de la fundación, pues, ir a comer un boloncito de verde y dejarme llevar por el romance. ¿No ve que dicen que la historia comenzó con algo de romance? Pues comenzó con una historia de amor. Ay, usted sí que es el colmo, Blanquita. Tal parece que usted ni ha sabido, pues. Ele, pues, ¿y ahora qué no he sabido? Verá. Espere, ya le cuento. El conquistador español Diego de Almagro fue enviado por Francisco Pizarro desde Cusco hacia la serranía norte del antiguo Tahuantinsuyo de los Incas, con el objetivo de acelerar la colonización de estos territorios y fortificarlos para contrarrestar la eventual invasión de otro español llamado Pedro de Alvarado, quien venía desde América Central. Almagro fundó la ciudad de Santiago de Quito el 15 de agosto de 1534, cerca de la actual ciudad de Riobamba. Antes de participar y viajar hacia el sur para la conquista de Chile, Almagro dispuso que Francisco Pacheco fundara una ciudad en el sitio conocido entonces como Puerto Viejo, y dio poderes a Benalcázar para que sea él quien se encargue de cumplir con los respectivos traslados señalados en las actas de fundación de Santiago y San Francisco de Quito. A partir de entonces, y obedeciendo lo dispuesto por Almagro en el acta de fundación, Benalcázar inició el traslado de la ciudad de Santiago y luego de pasar por Tomebamba, actual Cuenca, se dirigió a la costa y estableció la ciudad de Santiago junto al poblado Huancavilca llamado Guayaquil, en las cercanías de Yaguache, que era gobernada por el importante cacique del mismo nombre. Sin embargo, los invasores ibéricos no esperaban la dura resistencia que iban a tener de los indígenas chonos y huancavilcas, muy conocidos desde tiempos remotos como guerreros y navegantes. La población, fundada por Benalcázar a finales de 1535, fue destruida por incendios provocados por los chonos. Luego su reconstrucción y traslado en manos de Hernando de Saera, en 1536, también fue destruida en muchas ocasiones,
dejando bajas importantes en la población. Tiempo después, en 1542, el capitán Francisco de Orellana ordenó y ejecutó el traslado de la ciudad a otro sector. Sin embargo, tras su expedición hacia las selvas orientales, se llevó consigo a varios soldados, dejando desprotegida a la población. Por lo cual, Diego de Urbina mudó nuevamente Santiago a otra ubicación. Los huancavilcas asolaron nuevamente a los pobladores, quienes se vieron obligados en 1543 a trasladarse cerca del primer asentamiento de Benalcázar. Por último, debido a las guerras civiles entre los propios españoles, se decidió trasladarla definitivamente y por sexta vez a su actual ubicación al margen occidental del río Guayas, a las faldas del Cerrito Verde, hoy llamado Santana. Su nombre oficial fue Santiago de Guayaquil. ¡Oiga, Azucenita! Pero vea qué interesante, pues. Pero medio complicado ese cuento de entender. Entonces, ¿qué mismo celebran, pues, los ñaños monos del 25 de julio? Uy, verá, Blanquita. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se festejó erróneamente las fiestas patronales, pues, al apóstol Santiago, el mayor. El mayor que era patrono de España y de Guayaquil, como la fecha de fundación. Verá. Todo comenzó en 1929, cuando el Consejo Municipal de la ciudad, motivado por una solicitud de Carlos Matamoros Jara, director de la Biblioteca Municipal, encargó a varios historiadores de la época una investigación que permitiera definir la fecha en la que se debía festejarse la fundación, ¿verá? Y así fue como se dispuso, para no hacerse así bolas, como fecha de fundación, el 25 de julio de 1535. Y de fundador le reconocieron al Panchito Orellana. Uy, vea, Azucenita. Ay, ya que no me voy a ir a las fiestas, mejor voy a seguir con mi tejido. Pero vea. Entonces, así la han hecho más fácil, pues. Pero, ¿y entonces el nombre de Santiago viene por el apóstol? ¿O de dónde mismo es que viene el nombre de Guayaquil? Mira, Blanquita, dicen que por allá en el año de 1930 se publicó así un librito titulado Leyendas, Tradiciones y Páginas de Historia de Guayaquil, donde por primera vez se menciona la famosa leyenda de un cacique llamado Guayas y su esposa Kil, que resistieron ferozmente la invasión de los barbudos y, según cuenta la leyenda, antes de morir, el bravo cacique Guayas expresó las siguientes palabras: al río lo mancharon con la sangre de mis hermanos. Me llevo a Kil para que me acompañe a la Tierra del Sol. ¡Uy, me muero! ¡Vea, Azucenita! ¡Pero qué historia de amor tan linda, pues! Así me hubiera gustado seguir con mi difuntito esposo y cuando llegue la parca, despedirnos así, pues, así heroicamente como el Guayas y Kil. ¡Ay, Blanquita! ¡Pero usted sí que es bien muda, ¿no? ¡Habla tonteras! ¿Qué es, pues? Pero no le parecerá bonito morir así. Imagínese que todos le recuerden como héroe. Además, yo me acuerdo de la última vez que yo fui a Guayaquil, que hasta monumento le habían hecho, pues, a esa pareja. Sí, pues claro que hay unos dos monumentos. Pero todo eso es una leyenda. Y claro que es así bonita y media romanticona, pero no es historia. Lo que sí es verídico es la existencia de un cacique llamado Guayaquil, del cual sí hablan estos cronistas coloniales. Pero vea, bueno, pues... Dígame. Entonces, Azucenita, usted como siempre me deja con un sabor agridulce en la boca. Por un lado, me ha encantado aprender más, pues, de esta historia de la perla del Pacífico.
Pero por otro lado me da tanta tristeza pues de esa historia de amor de dos guerreros. Y peor pues que haya sido fantasía. Y mucho más me va a dar pena de lo que no podamos ir al mazo Guayas pues a bailar ese hermoso pasacalle en el malecón. Bueno, pero así que para no quedarme vestida y alborotada, voy a preguntarle pues al Martincito a ver si puedo averiguar dónde la vecina, si es que tiene siquiera un encebolladito pues para hacerle el gasto, ahora que está de moda el delivery, no sé qué, bueno, eso que le traen a uno todas las cosas a la casa, que ya no hay que salir, pues. Eso que le traen a la casa uno solo, el Martincito ahí escriben una cosa y luego ya dicen en tantos minutos y uno ya tiene hasta la comida, las compras, todo. Y con eso voy a escuchar algo del Julito Jaramillo aquí en la casa, mejor. Oiga, vea su cenita, ya ni hizo hasta hablar a su cenita, que hablo blanquita. Sí ve hasta las tonteras que me hace decir. Verá. A mí ya me hizo tener ganas de su abolladito, así como en el Guayas. Su cebolladito con el pancito y el chifle que no puede faltar. Así que vaya con el Martincito, yo también voy a pedirlo en el cebolladito. Uy, sí, eso sí hay que hacer, vea. Siquiera así tocará festejar ahora estas fiestas. Pero vea, hagamos algo, ¿qué le parece? Así que, como está usted con sus looks así todo farandulero, todo lindo, todo bello, ya listo para recibir el sol, espera un ratito que yo también me voy a poner mi look. Y las dos nos disfrutamos de este rico encebollado, acompañado de la hermosa canción del Julito Jaramillo, ¿qué le parece? Póngase y de paso nos tomamos la selfie que dice el Martincito. ¡Claro! Espera, mis gafas. Mis gafas no son así tan mal como las suyas, pero bueno. Algo es algo, peor es nada. Y ven aquí, ya tengo mi sombrero para no quemarme. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué le parece? A ver, ¿lista para las selfies? Sí, Azucenita. A ver, Azucenita, ahí. 1, 2, 3. Porque tienen las princesas que fascinan al mirar. Ya, bueno, mi Blanquita, entonces verá, ya le voy a dejar, ¿ya? Bueno, Azucenita, cuidarse mucho. Sí, verá, espere un ratito, espere, a ver, ¿sabe qué hace falta? ¿No tiene por ahí la cancioncita de Julio Jaramillo? Ay, vea, yo no sé bien cómo se maneja todavía estos aparatos. Usted que sabe más de esas cosas siquiera de poner. Espera, yo sí le voy a poner porque... No, que bestia, tiene que estar, aguanta. ¿Ya les llegó su cebollado? Todavía no, pero ya mismito ha de venir. Lista, verá, ya le voy a poner. ¿Qué cuál quiere? Nuestro juramento, odio, mo fatalidad, ¿cuál le gusta? Nuestro juramento, pues imagínese después de esa historia de amor. Ya, espéreme, déjeme un ratito a ver qué pasa. ¡Lista! ¡Ya! Pero vea, mejor ponga la del guayaquileño madera de guerrero, pues. ¡Son qué bestia usted sí que... Aguante. Vénese un ratito. Ese primerito tenía que haber dicho, aguante, que ya no veo nada. Con estas gafas. Ahora sí está toda lista, farandulera, mi querida. Sí, Azucenita, ya listita aquí. Espérese un ratito. No veo nada, verá. ¡Esa! ¡Báilele! Y ahora sí, al coro. Leño, madera de guerrero, de la tierra más linda. ¡Ay, qué barbaridad! Ahora sí que me ha hecho reír usted y me ha hecho disfrutar, ¿verdad? Y me ha hecho recordar tantas cosas.
Es que así pues Azucenita toca ahora con estos tiempos pandémicos, aunque sea acordarnos siquiera. Bueno, ahora sí, Blanquita, le dejo que está buenísimo este cebollado. Que le vaya bien, ya le voy a dejar. Apura, apura antes de que se enfríe. Chao, chao, Azucenita. Y verá, verá, verá. No andará de pata caliente que el semáforo está en amarillo. Y eso significa cuidarse y no andar ahí yéndose a todas partes. Ya de ver el tiempo para irnos, ¿no? Ya mejor no me voy a acordar. ¡Que le vaya bien! ¡Salúdale al Martincito! ¡Que le vaya! ¡Hasta luego! ¡Que le vaya bien! ¡Salúdale al Martincito! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, Susanita! ¡Chao, chao! Se despabila sobre el río mar, alumbrando caricias entre Guayas y Quil. Sus cuerpos se unen como raíces de manglar antes de la llegada de la ambición pueril. Es la noche previa a la batalla de Puna. Las legiones se acercan con arcabuz y con redil. Si la resistencia se viste de jaguar, ¿qué dirías tú si supieras que Santiago el Mayor fue quien batalló del lado de Guayasiquil, Guayasiquil? No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un video nuevo.